Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Una feliz tarde para todos. Bienvenidos como siempre a este su programa Aprende y Venda. El día de hoy tenemos para hacer dos proyectos. El primero que vamos a hacer es un lienzo decorativo y el segundo un delantal navideño súper lindo para que ustedes estén preparados ahí en su casa. Todo esto lo trae Arte y Pintura y en este momento quiero saludar a su director general, don Juan Manuel. ¿Cómo está? Feliz de tenerlo de nuevo por acá. Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Sí, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a trabajar lienzo, otra vez, un lienzo navideño. Lo vamos a trabajar con stencil, con nuestra pintura Gallery Color, acrílica. Vamos a trabajar con foil, con escarchas ultrametálicas. Vamos a trabajar también con glitter color, que es nuestro bordeador para tela escarchado, pero también lo usamos en lienzo. Y vamos a trabajar también Fashion Gem, que es el otro bordeador que tenemos, que es plano, pero queda muy lindo porque da relieves muy bonitos en cerámica, en tela, en lienzo, como lo vamos a hacer hoy. Y el otro proyecto es un delantal navideño que está trabajado con nuestro pegatel para aplicar apliques de tela y con color deco, nuestra pintura plana, pintura puff, escarchas láser y todo con stencil. O sea, como siempre, no necesitan saber pintar, es algo muy sencillo. Claro que sí, muy sencillo. Y para realizarlo, quiero saludar en este momento a nuestra tallerista invitada, nuestra profe Mónica Ariza. Mi profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, Alexandra, encantada de estar de nuevo acá contigo. Bueno, entonces ustedes por favor allá, en sus casas, preparados papel y lápiz porque en este momento les voy a dictar la lista de los materiales que necesitamos para este primer proyecto que es el lienzo decorativo. Entonces acá está la lista de materiales. En este momento lo que necesitamos son esténciles, Gallery Color acrílico en colores negro, blanco, rojo escarlata, verde navidad. Necesitamos amarillo intenso, azul francés y dorado. Necesitamos además pegante glitteret, foil dorado, escarcha ultrametálica en colores dorado y verde tropical, glitter color bordeador en colores azul y dólar, color blanco perlado, diamond finish y un craquelador all cray. Ahí está toda la lista de materiales que ustedes necesitan para realizar este primer proyecto que vamos a realizar el día de hoy, que es el lienzo decorativo, o realmente un proyecto muy bonito para que ustedes lo hagan en su casa y obviamente de la mano de Arte y Pintura. Mi profe, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, vamos a iniciar aplicando nuestras bases acrílicas. El día de hoy vamos a utilizar unos colores bien navideños. Vamos a poner, vamos a dividir nuestro lienzo, la tercera parte, una cenefa en la parte de abajo. Y en el extremo de arriba vamos a ubicamos acá un Gallery Color, color rojo. Y en la parte de abajo ubicamos un color Gallery Color oro azteca. Entonces aquí ya tenemos nuestros colores base previamente aplicados, ya están secos. Y vamos a empezar a trabajar entonces otros Gallery Color. Entonces aquí vamos a hacer una mezcla de tonos en una aguada en la parte superior, es decir, en la parte en donde aplicamos el rojo. Entonces aquí iniciamos con un pincel plano de nuestra línea de estudio 5. Y vamos a mezclar el Gallery rojo con el verde navidad, con el Gallery verde navidad, vamos a mezclarlo y a manera de aguada, entonces vamos a empezar a ubicar el tono aquí como para que nos dé esa textura que se nos siente en el fondo mezclando estos dos. Entonces aquí ya, pero dejando ver un poco el fondo, ¿no? Entonces con el agua lo que hacemos es como una textura, como una sensación de translucidez. Vamos a hacer en toda la parte de arriba. Es importante que quede así bien aguadito. Sí, para que no se coma todo el tono de abajo, es simplemente como una textura adicional, es como para que se ponga un poco más oscuro. Es una especie de envejecido. Entonces aquí mezclamos. Nos queda como un vino tinto. Y hacemos como unas pequeñas ondas. Dejamos así, tal cual como pincelemos, así nos va a quedar el rastro de la pintura, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer como manera de ondas, como irregular. Bueno, yo les quiero recordar que estamos con Arte y Pintura, con una empresa
totalmente colombiana, hecha por un emprendedor, un hombre que decidió apostarle a las manualidades y sobre todo a todos los productos que tienen que ver con las manualidades, porque es que no solamente la pintura acrílica, tenemos el Gallery Color, tenemos el Diamond Finish, el Cool Color, el Glitter Color, además tenemos también el Vitral Fusion, tenemos el Diamond Finish, muchísimos materiales. Y aparte de la pintura y todos los bordeadores que estamos nombrando, pues también hay una limpia y muy bonita gama que tenemos en pinceles, también ponceadores, muchísimas formas para hacer todos los proyectos y también los stenciles, Juan Manuel, tan importantes que son para nuestros proyectos, porque no es necesario que nosotros seamos unos grandes dibujantes, porque con los stenciles se nos soluciona todo esto y ahí tenemos las figuras, lo que queramos, porque realmente tenemos gran variedad en proyectos y en formas. Sí, tienes razón. Tenemos la línea completa de productos para arte manuales y arte. Tenemos la línea Gallery Color, que es la que estamos utilizando ahora sobre el lienzo, que son acrílicos a base de agua. También para tela tenemos el Color Deco, pintura plana, bordeadores. Tenemos tres diferentes tipos de bordeadores, que son el Glitter Color, que es el escarchado, el Cool Color, que es el metálico, y también tenemos el Fashion Gem, que es el bordeador plano, que no tiene ni escarcha ni es metálico, pero tiene una característica muy linda, que es que vienen colores neones. Entonces, gusta mucho por eso, ¿no? Los colores neones. Y otros productos como la resina cristal, como tú dices, la línea de pincelería y diferente tipo de acabados, ¿no? Para hacer que los proyectos queden como más vivos, no queden tan planos. Claro que sí, hablando de vivos, pues también está toda la gama que tienen en escarchas, en diferentes tamaños, con diferentes texturas y sobre todo con unos visos que dan ese brillo especial a cada uno de los proyectos que ustedes van a realizar en su casa. Todo esto de la mano de Arte y Pintura, ya les recordamos que es una empresa colombiana, 100% colombiana, llevando lo mejor para que usted lo tenga ya en su casa y para que sus proyectos queden muy bien hechos, pero sobre todo para que les duren muchísimo tiempo. Miren, mi profe, ¿ahora con qué vamos? Bueno, aquí vamos en nuestra franja de abajo, en la cenefa que ya marcamos, acuérdense que la tercera parte de nuestro lienzo. Entonces pusimos una pequeña franja en la parte de arriba para dar como un detalle en craquelado. Entonces vamos a, acuérdense que el craquelador se puede trabajar en húmedo sobre húmedo o ya dejándolo secar. Entonces el tiempo de secado es muy importante y así mismo les va a craquelar. Aquí yo decido trabajarlo en húmedo sobre húmedo, es decir, no dejo secar el craquelador para poder aplicar mi pintura. Entonces aquí vamos a poner en la franjita pequeña nuestro craquelador y posteriormente vamos a ubicar el Gallery Color rojo. Entonces aquí, sin antes que se nos seque, entonces aquí, a pesar de que es rojo, nos va a dar una textura muy diferente. Entonces aquí estamos jugando como con texturas. La parte de arriba unas aguadas como una especie de envejecido y aquí esta franja que divide nuestra cenefa como un craquelado. Entonces nos va a quedar bien interesante porque a pesar de color sea el mismo, tiene una diferenciación en textura. Claro que sí, aquí tenemos un cuadro con flores muy bonito que se ve especialmente lo que está diciendo la profe, está en el fondo como ese dorado, encima se le puso el rojito y cuando se puso el craquelador pues dio este lindo textura que vemos acá, sobre todo Juan Manuel, que me parece muy elegante. Y tenemos también en la parte de abajo, que es el material que tenemos en la parte de abajo, que se ve muy dorado y también se ve como muy vintage. Bueno, el fondo, como la profesora aplicó, es un metálico y está, creo, está envejecido también, y tiene, bueno, el metálico, las ondas metálicas es foil y el negro sí es el patrón del un stencil que es una cenefa que utilizó la profesora. Algo muy importante, este cuadro que estamos haciendo, que es el del pajarito y los dos que acabamos de mostrar, que es el de la muñeca y el de la mariposa, los vamos a estar dictando, ese seminario que vamos a estar dictando en Cartagena, en las papelerías Honan. Entonces los invito, que vamos a estar el 17 y el 18 de noviembre. Eso es un viernes y un sábado. Vamos a estar dictando estos seminarios navideños. Vamos a tener estos tres cuadros para que ustedes escojan, ¿no? Entonces también vamos a llevar algunos otros proyectos, van a haber algunos otros proyectos, como este individual navideño. Miren, entonces, acá tienen un individual navideño muy hermoso para que se prepare Cartagena, porque recordemos las fechas, ¿cuándo es que se va, Juan Manuel? Bueno, los seminarios en Cartagena, las papelerías Honan, son noviembre 17, que es un viernes, y noviembre 18, que es un sábado. En Cartagena, las papelerías Honan. Entonces vamos a estar
dictando los tres lienzos que tenemos decididos hoy, que estamos haciendo los otros dos, y vamos a tener este cuadrito individual navideño. Bueno, ya pues están los productos disponibles en Honan, entonces los invitamos. Allá están Gallery Color, allá puede estar la pincelería, están los Glitter Color, los ponceadores, los rodillos, entonces los esperamos en Cartagena. Los productos los estamos mandando mañana, por ahí en 3 o 4 días ya pueden ir allá a verlos en persona. Ay, qué buena noticia para Cartagena, para esa gente linda que va a ir a conocer otra gente hermosa, que es la gente de arte, pintura, personas muy bonitas que trabajan con el corazón. Realmente trabajan solamente con una misión y llevar lo mejor para que ustedes puedan realizar sus productos allá en sus casas. Entonces Cartagena, recuerden, ahí en las papelerías Honan van a estar preparados para el 17 y 18 de noviembre. Más información, www.artepintura.com.co. Mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, aquí les voy a presentar una de las plantillas que estamos utilizando. Este es el stencil de hoja de otoño. Entonces aquí vamos a empezar hoja, a trabajar. Hoja canadiense también. Hoja canadiense. Entonces aquí lo que vamos a hacer es marcar aquí el fondo de nuestra composición. Entonces simplemente las vamos a poner con Gallery color amarillo y blanco. Entonces aquí vamos a marcarlas simplemente, manejando también nuestra técnica de húmedo sobre húmedo, es muy sencilla. Entonces tomamos un poquito de blanco y de amarillo en simultánea y vamos difuminándolo de manera que se nos empiezan a integrar los dos tonos. Entonces aquí ya casi que tenemos como ya planteado nuestro diseño del ornamento que van a ser nuestras hojas canadienses. Les recuerdo que acabamos de utilizar nuestro craquelador de un paso, se llama Old Crackle, ¿no? Es un craquelador de un paso. Es un craquelador muy versátil porque se puede utilizar en húmedo o en seco. A la profesora le encanta utilizarlo en húmedo. Entonces, en húmedo, ¿qué significa? Simplemente lo aplican y inmediatamente empiezan a aplicar la pintura encima. Les recuerdo que los craqueladores de un paso todos funcionan en sándwich. ¿En sándwich qué significa? Que hay que aplicarlo entre dos pinturas. O sea, escogen un fondo, el que quieran. Por ejemplo, ella aplicó el fondo de este crack, fue un dorado. Sí. ¿No? El fondo, dejan secar muy bien, aplican el craquelador. Importante, la forma como aplican el craquelador influye en cómo se va a ver cómo se va a ver el craquelado, ¿no? La profesora le gusta aplicarlo como en estrella, ¿no? Usted lo puede aplicar en brochazos largos, van a quedar como vetas largas también cuando empieza a craquelar. Entonces, importante, bueno, aplican el craquelador, la profesora le gusta empezar inmediatamente a aplicar la pintura que va encima. Les recuerdo que normalmente un consejo es escoger pinturas que haga contraste con la que está debajo. Por ejemplo, si craquelan rojo sobre rojo, pues no van a ver el craquelado. Ese es un tip muy importante, sí, que nos acaba, ¿no?, de dar el director general de Arte y Pintura, para que ustedes hagan sus proyectos y se den cuenta que les va a quedar muy bonito. Sobre todo que cuando ustedes ya empiezan a coger la práctica, ya se dan cuenta de cómo pueden utilizar todos los productos y pueden realizar ustedes su microempresa. Porque también lo que se está buscando con este programa y Arte y Pintura hace esto posible, es que usted tenga a la mano todos los productos necesarios de muy buena calidad para que usted realice sus proyectos en su casa, para que usted pueda salir y pueda tener otro ingreso de dinero extra, que es tan importante tenerlo ahora en adelante, sobre todo para tener eso en nuestra familia y también para que usted se dé cuenta que usted lo puede hacer de la mano de Arte y Pintura. Mi profe, ¿cómo vamos? Bueno, aquí vamos a poner nuestro protagonista, que va a ser nuestro pajarito. Entonces es uno de nuestros tantos esténciles de pajarito que tenemos. Tiene un detalle de hojas en la parte de abajo. Entonces, les recuerdo que tenemos más de 200 motivos de esténciles, pajaritos, flores, mariposas, lo que ustedes quieran, ¿no? Algo muy importante con respecto al craquelador. Aquí aplicamos de fondo el dorado, ¿cierto? Y encima un rojo acrílico. Es muy importante que tengan en cuenta que los metálicos, incluyendo el dorado, no se pueden utilizar encima para craquelar. O sea, los metálicos son los únicos acrílicos que no craquelan, no parten. Es importantísimo. Entonces, ustedes pueden aplicar metálicos de fondo y acrílico encima, pero no pueden hacer lo contrario, un color acrílico y poner un metálico encima para que parta. No va a partir ni los metálicos ni los neones. Bueno, importante información para que ustedes la tengan presente y esos proyectos les queden como ustedes quieren, muy lindos y hermosos para que decoren su hogar. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprende y Vende.
Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda. Les recordamos que estamos con Arte y Pintura y que hoy nos van a enseñar a hacer dos proyectos. El primero que estamos realizando en este momento, que es un lindo lienzo decorativo, y el segundo que más adelante también vamos a enseñar a hacer, y es un lindo delantal navideño que es tan práctico y tan bonito para recibir a toda nuestra familia en esta época que se avecina, que es la Navidad. Recuerden que necesitamos tiempo de estar con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con esas personas adoradas y queridas que tenemos en nuestra familia. Es tiempo de visitarlos y de verdad de pasar un tiempo bien agradable con ellos, de expresarle todos los que los queremos. Es tiempo para eso, señores. Bueno, y ahora continuamos con más, con nuestra tallerista invitada, nuestra profe Mónica Arisa. Mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, aquí ya tenemos trazado todo nuestro diseño. Entonces les voy a contar qué hice. Trabajamos las hojas, trabajamos el pajarito, una bola navideña aquí en la parte de abajo y una cenefa de como de flores y arabescos en la parte en donde tenemos la cenefa. Eso es todo, eso es todo nuestro diseño. Entonces aquí ya vamos a empezar a alimentar mucho más nuestro diseño con el color. Entonces utilizamos el Gallery Color azul francés, que es muy lindo. Entonces vamos a empezar a trabajarlo en la parte como de la colita del pajarito para darle como intensidad y diseño. Y aquí mismo también vamos a ir trabajando como en simultáneo para el tema de las alas. Entonces, como aún todavía está un poco seco, nos ayuda como a jugar un poco el color, como a difuminarlo, como a crear varias tonalidades. Entonces allí vamos jugando nuestro plumaje en azul francés, que es muy bonito. No, y que contrasta perfecto, profe, con ese rojo que tenemos, con el amarillo que tenemos también ahí de las hojas canadiense. Mire qué bonito. Nosotros muchas veces somos muy básicos y no queremos mezclar muchos colores, pero Arte y Pintura, y sobre todo nuestra profe Mónica Arisa, siempre es una persona muy a la vanguardia y vamos a darnos cuenta en el proyecto como tal que se ve perfecto, profe. Claro, y lo bueno, sí, también que le estamos dando la misma textura con el pincel. Sí, la misma textura. Entonces aquí estamos jugando como una especie de plumaje, aprovechando que el color de abajo todavía está húmedo. Entonces lo que hacemos es coger un poquito de carga de color azul y lo desplazamos a manera como de punta para que nos empiece como a recrear un poco el tema del plumaje. Entonces aquí bueno, ya casi que tenemos nuestro pajarito. Claro que sí. Yo les quiero recordar que estamos con Arte y Pintura y ya hay muchas personas que me están preguntando por las redes sociales dónde podemos conseguir todos los materiales. Mire, muy fácil, a nivel nacional, en las Panamericanas o también en las Comercial Papelera y además también ahora en la Gran Manzana. Juan Manuel, y yo sé que usted también tiene muchos distribuidores a nivel nacional. Sí, les recuerdo algunos. En Pereira está la Tienda del Arte, que queda en la calle 21852. El teléfono es celular 310-230-7434. También estamos en Cali, el almacén Bitácora, ¿no? Que de la señora Janedo Lave. Janedo Lave, qué pena. Y también estamos en Bucaramanga con la señora, en Arte Vinci, con la señora Nubia Calvis, que queda en la calle 421547. En Bucaramanga también estamos donde en Colorarte. Colorarte queda en la calle 34-1929, el teléfono es 680-2330. También en Cúcuta, en Induarte, en la avenida Octava 1112, el teléfono en Cúcuta de Induarte es 571-2698. También, como les acabamos de anunciar, también en las papelerías Honan, en Cartagena, allá tienen cuatro almacenes. Estamos en la calle 53 de Manualidad de Salazar, en la avenida Caracas, con calle 53. En San Victorino, aquí en Bogotá, en el Centro Comercial Centrolandia, local 238, ¿no? También en la calle 53, en donde la señora Nidia Neira, que queda, es calle 53, número 1619, el teléfono en la calle 53 es 249-0169. Bueno, aquí tenemos Bogotá, tenemos Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena. Recuerde que Cartagena próximamente va a estar Arte y Pintura con un seminario que les va a encantar, porque no solamente son los tres lienzos, sino también, aparte de eso, pues van a hacer un lindo individual navideño para que ustedes lo aprendan a hacer. Recuerden, 17 y 18 de noviembre la cita en Cartagena, en las papelerías. Sí, señora. Sí, señora. Allá vamos a tener estos tres lienzos tan lindos que trajimos hoy. Van a estar exhibidos para que ustedes escojan los que quieren hacer, ¿no? Como es con stencil, es bastante libre, ustedes escogen, inclusive pueden intercambiar figuritas entre
para que vean cómo es de fácil. En realidad, bueno, ustedes se han visto, se han dado cuenta que no necesitan saber pintar, simplemente aprender la aplicación básica de los materiales, y es muy rápido y se hacen trabajos muy profesionales. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, mi profe, hablando de profesionales, yo quiero que nos diga qué está haciendo en este momento. Bueno, aquí ya le vamos a empezar a dar un poco más de carácter, de más fuerza y diseño a las hojas. Entonces vamos a empezar a marcar nuestras nervaduras, como lo hicimos con galería color rojo, calabaza y amarillo, también jugando pues en simultánea, en difuminio. Entonces aquí es muy libre. De la parte central vamos a ir marcando como una nervadura, y de la central hacia las puntas del diseño de las hojas vamos a ir marcando otras pequeñas líneas curvadas. Entonces aquí ya lo que sucede es que empieza a tener más carácter, más forma y un poco más de color. Como son hojas como de alguna manera otoñales, entonces le vamos a dar como esas tonalidades. Les recuerdo que nosotros somos fabricantes, vendemos al por mayor a todo el país. Aquellas personas que tengan talleres de manualidades, tengan una papelería o un almacén, una miscelánea, vendan productos de arte o escolares y quieren distribuir nuestros productos, nos pueden llamar a nuestro PBX aquí en Bogotá al 482-4866. También nos pueden llamar a los celulares de ventas como el 314-381-9262 o al 314-382-0512. También nos pueden escribir a nuestro correo de ventas, que es arteypinturaventas@hotmail.com. Si ustedes quieren ver bien los productos que tenemos, pueden entrar a nuestra página de internet, que es www.arteypintura.com.co. Todos esos teléfonos que les acabo de dar, ahí están, ¿no? Y los correos, pueden ver las cartas de colores, ahí pueden ver el catálogo de stencil, todas las pinturas que tenemos. Acuérdense, tenemos los mejores precios, un producto muy bueno, además de la pintura, que es básico para cualquier manualidad, para cualquier negocio de arte, es la pincelería. La pincelería Lion Brush es hecha por Arte y Pintura. Entonces, les recuerdo, nos pueden llamar, tenemos la gama de kits más grande y especializada que hay en el mercado, diferentes calidades, pinceles sueltos. Aquí traje unos, siempre les muestro los kits, pero también los pinceles sueltos se venden muy bien y tienen mucho, porque a veces uno ya tiene el kit, ¿no? Y necesita un pincel más especializado. Entonces, aquí traje la línea Basic. Basic son sintéticos. Son sintéticos. Aquí los ven, están todos los pinceles. Y esos están básicamente que se pueden conseguir individual, Juan Manuel. Sí. Bueno, aquí algo muy interesante es que tengo la línea de planos. Aquí estos aquí primero. Estos son los Basic planos. Vienen del número 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, un 5 octavos, que es un tamaño de brocha poco común, pero y la 3 cuartos, que es la más común, ¿no? Pero también tenemos aquí en la mitad estos planos, que son planos de pelo corto. Los de pelo corto se utilizan muchísimo porque a la gente a veces le parece que el pelo es muy largo, entonces no lo pueden dominar bien. Por ejemplo, eso se utiliza no tanto para aplicar fondo, sino para hacer más pincelada y trazos de precisión. Entonces, estos planos de pelo corto, creo que somos la única marca nacional que fabrica estos pinceles. Entonces, planos de pelo corto, mire, del 2 hasta el 3 cuartos, una brocha de pelo corto 3 cuartos. Son muy útiles. Entonces, nos pueden llamar, los pueden pedir, y también con nuestros distribuidores si los consiguen, ¿no? Claro que sí, ustedes saben que toda la información la pueden conseguir en www.arteypintura.com, o si ustedes quieren conseguir obviamente los productos, los pueden ubicar en las comercial papeleras también, en las panamericanas y en la Gran Manzana a nivel nacional. Realmente a nivel nacional siempre van a conseguir los productos de Arte y Pintura, porque aparte de eso pues tenemos muchos distribuidores a nivel nacional para que cada uno de ustedes tengan a la mano los mejores productos colombianos con una garantía increíble. Y lo mejor, los precios son realmente fantásticos. Mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, aquí vamos a pasar de los Gallery Color a Glittered y a las, o sea, es decir, que vamos a trabajar foil y escarchas. Entonces, vamos a utilizar las dos técnicas. Vamos a utilizar el lamé, que acuérdense que es trabajar el Glittered en seco, y vamos a utilizar uno en húmedo. Entonces vamos a arrancar aquí con la bolita en húmedo. Vamos a utilizar para esto escarcha ultrametálica dorada, es muy muy bonita. Entonces aquí ya tenemos el trazado en el diseño de la misma bolita, y vamos a empezar a espolvorear un poco nuestro diseño aquí, nuestra escarcha, perdón.
La escarcha que realmente para estos proyectos de Navidad son muy, muy indispensables porque le ponen ese toque que es bien lindo y es el brillo que tenemos en esta temporada navideña. Recordemos todo lo que tenemos también en la escarcha, Juan Manuel. Bueno, la línea de escarcha, bueno, la escarcha básica de trabajo de nosotros es la escarcha ultrametálica. Es una escarcha, todas las nuestras escarchas son de poliéster, ¿no? Que significa que son, bueno, el material y son textiles, ¿no? Se pueden aplicar en tela, no se caen, sobre todo que no se destiñen ni sueltan color, ¿no? Entonces son resistentes al lavado, a los detergentes, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Nosotros la utilizamos en otras superficies, como por ejemplo, como están viendo ustedes, en lienzo, también en madera, hasta en vidrio, ¿no? En tela. En tela, que es el uso básico. Las ultrametálicas vienen en 24 colores, es nuestra escarcha básica, la más económica. Después tenemos las láser, que son escarchas holográficas. Holográfica, como ustedes han visto, algo que brilla holográfico, brilla como un arco iris, como un diamante. O sea, por ejemplo, un dorado, si uno lo mira, refleja muchos colores. Un rojo láser, mucho más. Son muy lindos, son como diamantes. Muy lindas las escarchas. Hoy estamos trabajando ultrametálica en el lienzo. Las láser vienen en tres categorías, que son la normal, la mediana, que es más grandecita, y la grande, que es como una lentejuela más grande. Claro que sí. Bueno, mi profe, aquí ya estamos mirando que ya estamos casi terminando nuestro proyecto. Claro, ¿qué sí. nos faltaría? Bueno, detallar un poco más y jugar un poco más con los materiales. Entonces, aquí ya tenemos nuestra escarcha ultrametálica, como bien decíamos, dorada y verde en las hojitas. Y acá tenemos trazado un poco los detalles de la ceneja. Entonces lo que hacemos es poner un poco de foil dorado. Ya recuerden que debe estar previamente seco nuestro glitteret. Entonces lo trazamos como a manera de línea siguiendo nuestro diseño de la misma ceneja. Entonces aquí marcamos. Queda un brillo muy bonito. Y lo que vamos a hacer es oxidar un poco la parte de abajo. Está jugando mucho con el gallery color negro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una oxidación a partir del gallery color negro y con una aguada. El mismo procedimiento que hicimos de fondo en la parte de arriba. Lo vamos a hacer aquí rápidamente. Les recuerdo que el gallery color es nuestra pintura acrílica para lienzo, para arte, ¿no? También para manualidades, para madera, cerámica. Funciona muy bien en cerámica. Es una pintura de muy buen cubrimiento, o sea, en una sola aplicación, en una capa, si la aplican de fondo les cubre, ¿no? Eso es importante. Y de muy buena pigmentación, muy buen color. Están las Panamericanas, en las comerciales papeleras, en la Gran Manzana. Es muy económica. Si la van a buscar, se van a dar cuenta probablemente que sea la más económica. Y es una pintura de muy buena calidad. Entonces yo les recomiendo que la prueben para que se den cuenta. Claro que sí. Gallery Color, como ustedes ya se dieron cuenta, pues tiene una paleta de colores bien, bien amplia para que ustedes aprovechen y se den cuenta que realmente tienen aquí en sus manos una pintura acrílica de muy buen cubrimiento y sobre todo que les va a durar muchísimo tiempo para que ustedes aprovechen todo lo que nos ofrece hoy Arte Pintura para que ustedes puedan realizar los proyectos en su casa, con su familia, para que puedan dar un lindo regalo y para que sobre todo pongan feliz a esa persona que tanto quieren. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda. Les recordamos que estamos con Arte y Pintura y que en este momento ya estamos dando esos toques finales para ese proyecto tan bonito que es el lienzo decorativo. Bueno, mi profe, ¿qué nos faltaría para terminar este proyecto? Bueno, utilizar nuestros bordeadores. Entonces les voy a presentar en este orden. Vamos a utilizar el Fashion Gem. En este caso vamos a utilizar un verde o también podemos utilizar un azul bien fuerte. Entonces aquí como para recrear un poco más un 3D y una textura adicional en el plumaje de nuestro pajarito. Entonces en la zona en donde trabajamos el azul vamos a ir trabajando con unas pequeñas líneas, unas curvitas pequeñas, unos detalles pequeños que nos van a dar un poco más de fuerza. Claro que sí. Bueno, Juan Manuel, importante recordarle a nuestros televidentes que lo que estamos usando acá son bordaderos que estamos utilizando en este momento en lienzo. Exactamente. Habíamos hablado anteriormente de nuestros bordeadores. Tenemos tres bordeadores, como ya había dicho. El Glitter Color, que es escarchado,
el Fashion Gem, que es plano, que no tiene escarcha, y el metálico. Entonces, fíjense, vamos a hacer los acabados de este lindo lienzo con los tres bordeadores. Como ella aplicó ahorita, como ustedes vieron, aplicó el Fashion Gem. Pueden aplicar un verde turquesa o azul en las, fueron en las plumitas, en las alitas. Esto le da un poco de volumen, además le da un brillo diferente, una textura totalmente diferente y un acabado a la pintura que es el fondo, a la pintura plana. Ahora está aplicando un glitter color azul. Y por último ya le va a hacer, bueno, ya hizo unas plumitas, pero va a hacer las plumitas del pajarito en cool color, cool que color. Son los metálicos. En los metálicos está incluido el blanco perlado, ¿no? Si ustedes dan cuenta, todos nuestros bordeadores tienen boquilla, no necesitan comprarla, ni viene ya todo incluido. Son boquillas delgaditas, de alta precisión, son muy suavecitos los frascos, ¿no? Claro que sí, profe. ¿Qué nos faltaría entonces aquí, que ya estamos terminando nuestro lienzo? Detallar. Entonces aquí vamos a justificar un poco la rama, que no la tracé, pero aquí viene con una ramita. Entonces vamos a justificar un poco el diseño con el ramaje, como a conectarlo. Y lo vamos a hacer con nuestro glitter color, que es nuestro bordeador escarchado. Unos puntitos en la bolita, como decíamos, el glitter azul, glitter color azul, lo llenamos todo de puntitos y le hacemos una pequeña sombra. ¿Qué nos hace falta? El maquillaje, ¿no? Darle un poco de fuerza a los ojitos, un poco de sombra a nuestras hojas abajo. Y algo muy importante, nuestro final, ¿no? Entonces debemos protegerlo muy bien con nuestro Diamond Finish. Entonces, una vez tengamos secos todos nuestros materiales, vamos a protegerlo con nuestro Diamond Finish, que es un barniz a base de agua muy potente. Claro que sí, porque lo importante de todo eso, Juan Manuel, es proteger nuestro proyecto ya cuando lo terminemos. Sí, el Diamond Finish es un, sí, como dice, es un barniz a base de agua, no tóxico, no inflamable, pero a base de resinas de poliuretano. O sea, es muy resistente, y tanto que se puede inclusive usar para pisos de madera. O sea, es bastante resistente. Es importante proteger los proyectos para que con el tiempo y el cemento se puedan limpiar más fácil. Por ejemplo, ya con el Diamond Finish seco, se pueden pasar un trapo húmedo, ¿no? En la madera lo mismo, protege la superficie y además le da un brillo y resalta el color. Claro que sí, acuerden que estamos, es el Diamond Finish para que ustedes aprovechen este producto que nos trae Arte y Pintura. Ustedes ya se dieron cuenta que ya terminamos este proyecto y ahorita en este momento los invito para que por favor vuelvan a coger papel y lápiz porque les vamos a dar los materiales para nuestro segundo proyecto, que es un delantal navideño súper lindo para que usted lo haga en su casa. Entonces aquí está la lista de los materiales. Lo que necesitamos son pegatel, color de puff blanco, necesitamos además el glitterette, escarcha láser dorada, escarcha lluvia láser roja, necesitamos además glitter rojo bordeador dorado, fashion gem negro y blanco. Ahí está la lista de materiales que necesitamos para realizar este lindo proyecto que ustedes van a hacer en su casa, un delantal decorativo. Y en colores además necesitamos en acrílicos otros que tenemos acá, rojo navidad, vainilla, ocre y blanco. Ahí están todos los materiales, esperamos que ustedes hayan tomado atenta nota de cada uno de ellos porque miren el proyecto tan hermoso que estamos viendo en este momento para que ustedes lo hagan en su casa. Y en este momento le voy a dar paso a nuestra tallerista, nuestra profe Mónica. Carisa, mi profe, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, vamos a iniciar presentando nuestros esténciles. Entonces aquí vamos a utilizar este renito navideño muy lindo. Este que es un muñeco de nieve. Recuerden que tenemos varios también. Este arbolito que pues no es de nuestra colección de esténciles navideños, pero nos funciona perfecto como para ornamentar un árbol de invierno. Entonces aquí lo vamos a poner en la parte de atrás. Entonces, como siempre, vamos a empezar marcando nuestro diseño. Puede ser, por ejemplo, como con un color deco, color zanahoria. Entonces, con ayuda de un punceador, un rodillo, en este caso un punceador, vamos a empezar a marcar nuestro diseño. Es muy sencillo, simplemente es para que no rocemos ni sea tan, no tengamos tanta dificultad con el tema de manejar y manipular nuestros materiales. Entonces simplemente vamos a ir marcando sobre todo nuestras siluetas para que nos quede ya nuestro diseño en la tela. A mí me encanta este material, profe y Juan Manuel, porque realmente nos ayuda muchísimo en cuanto que ya tenemos nuestros stencils, porque solamente es que nosotros marcamos y sobre todo que con el ponceador nosotros no vamos a, digamos, a resbalar más material, ni se nos va a untar, ni se nos va a manchar para nada, simplemente estamos marcando.
Sí, es muy fácil trabajarlo, funciona como un pincel, logramos difuminios muy interesantes, nos absorbe bastante la pintura dentro de la espuma, entonces es una herramienta muy chévere. Y tenemos varios tamaños en el paquetico, tenemos 4 tamaños diferentes, depende de la superficie que vayan a trabajar. Claro que sí, yo les recuerdo que todos los productos de arte y pintura los pueden conseguir en las Panamericanas a nivel nacional, también los pueden conseguir en la Gran Manzana y además también los pueden conseguir en Cedritos en la Comercial Papelera. La Comercial Papelera, muy bien. En todas, y también allá ahora también se consiguen en las papelerías Honan, en Cartagena. ¿No? En Cartagena, que van a estar, recordemos, 17 y 18 de noviembre, para que ustedes estén súper preparados con un seminario donde ustedes pueden escoger 3 de los cuadros que estamos aquí en el estudio y aparte de eso también pueden realizar un lindo individual navideño. Entonces, Cartagena, preparados, porque para allá va Arte Pintura 17 y 18 de noviembre. Qué bueno, Juan Manuel, que usted esté interesado en llegar a tantos puntos de aquí a nivel nacional que siempre piden los productos de Arte Pintura. Allá siempre la gente le ha gustado mucho en la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, ¿no? Claro que sí. Estamos muy contentos de poder estar allá en Jona y sobre todo de poder ir y enseñarles estos proyectos, enseñarles todas estas técnicas tan sencillas, ¿no? Pero tan lindas, ¿no? Fíjense que son proyectos, normalmente uno pensaba que la manualidad era para hacer cajitas, cosas decorativas. Se pueden hacer obras de arte, ¿no? Bien lindas, sofisticadas y de una manera muy fácil, o sea, sin tener necesidad de saber pintar absolutamente nada. Fíjense que con stencil es rapidísimo, pasan el diseño y ustedes lo ambientan, le hacen luz y sombra, las técnicas de pintura se pueden aplicar pero de una manera más fácil. Claro que sí, y aparte pues que ustedes van a tener a la mano todo, ustedes lo único que necesitan es ir y aprender sobre todo estos lindos seminarios, 2 días, 17 y 18 de noviembre en Cartagena, para que ustedes de una vez van, aprenden algo lindo, tienen conocimiento y se llevan de una vez su producto para su casa, para que ustedes lo puedan allá poner en su casa. Miren qué lindo que usted pueda llegar con un lindo regalo que usted hizo. Eso es lo mejor, que ustedes se den cuenta que lo pueden hacer con sus manos con la ayuda de Arte y Pintura. Mi profe, ¿ahora con qué vamos? Bueno, aquí ya tenemos trazado todo nuestro diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a difuminar, vamos a empezar a trabajar nuestros colores, en color deco rojo y vino tinto, por ejemplo, para la zona pues como de los guantes y de la bufanda. Entonces vamos a ir marcando un poco la sombra con el vino tinto debajo de los puños para recrear un poco de profundidad y aquí ya vamos trabajando un poco el color deco rojo. Para dar un poco de luz, pues entonces nada, vamos a trabajar con un poquito de vainilla. Y aquí ya se nos va a generar un poco el volumen y la luz de nuestros guantes. Asimismo vamos a hacer también con la bufanda. Entonces aquí también vamos a ir marcando. La división está en blanco acá, la división entre la cara y la bufanda. Entonces vamos a rellenar esa zona que nos quede un poco más conectado, que no se vea ya que es como un stencil, sino que una herramienta de trabajo importante, pero que... vamos a empezar a construir nuestro diseño a partir de la pintura. Entonces rellenamos ese espacio y vamos integrando un poco también acá como con nuestro gallery, perdón, con nuestro color deco rojo. Claro que sí, estamos trabajando en este momento con el color deco que es especial para la tela, para que ustedes se den cuenta que obviamente pueden tener ese proyecto ahí en su casa, que lo pueden lavar y que no van a tener ningún inconveniente porque les va a perdurar por muchísimo tiempo. Eso es lo que trae Arte y Pintura, los mejores productos para que ustedes aprovechen y realicen sus proyectos en su casa de la mano de nuestra tallerista. Todo el conocimiento lo traen ellos para que ustedes aprendan cada día más. Realmente me encanta porque ustedes siempre nos traen cosas nueva, Juan Manuel, y la gente le encanta mucho eso porque saben que aquí con Arte y Pintura siempre van a tener cosas novedosas. Exacto, en color deco también quería comentarles, tenemos los neones, gustan muchísimo, entonces hay aquellas personas que quieren o que no sabían, color deco hay en colores neones, también lo hay en metálicos, ¿no? El color deco, como tú lo decías, es nuestra pintura plana para tela, o sea, para pintar directamente con pincel, con brocha, con rodillo, con cebador, como ustedes quieran. Es importante y recalcar que hay que termofijarla, o sea, plancharla, ¿no? Entonces, pues, se deja secar totalmente y es muy sencillo, con una plancha con temperatura media alta. En realidad, el que tanta temperatura, tenga cuidado que puede ser la tela, la delicada, se puede quemar, ¿no? Pero con media, tirando a media alta, ya directo sobre la pintura, ¿no? Me preguntan si por delante o por detrás, no, directo sobre la pintura.
unos 30 segundos moviéndolo, haciéndole buena presión, y por detrás otros 20 segundos, 30 segundos. No es necesario un minuto, 5 minutos. 30 segundos bien hechos, bien planchados, termofija la pintura, es importante, ¿no? Claro que sí, son esos pequeños tips que necesitamos que un especialista venga y nos los diga para que nuestro proyecto pues obviamente nos vaya a durar muchísimo más tiempo. Mi profe, ¿con qué vamos? Bueno, aquí ya terminando nuestra bufanda y nuestros guantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, entonces vamos a poner el puff, que es nuestra pintura tridimensional. Entonces aquí lo que hacemos es ponerla y dejarla secar para que podamos planchar. Entonces, ¿dónde la pusimos? En la parte peludita como de nuestro gorro, en la bolita, en los puños y también lo que tiene como la sensación de nieve. Entonces, en toda esta zona ya la pusimos. Una vez ya esté seco, entonces ya sabemos que podemos empezar a plancharlo. Entonces, lo podemos utilizar con la pistola o lo podemos planchar. En este caso, lo vamos a planchar en la parte de atrás y inmediatamente ya nos empieza a subir esa dimensionalidad. Entonces aquí ya. Bueno, aquí continuamos con arte y pintura, con este lindo proyecto que estamos realizando en este momento, el delantal navideño especial para esta época que se avecina, para que nosotros podamos compartir con nuestra familia y muy orgullosos decir que hicimos nuestro proyecto de la mano de arte y pintura. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Aprenda y Venda, terminando un proyecto muy hermoso que estamos haciendo en este momento, que es un lindo delantal navideño, todo con los productos de arte y pintura, quien está hoy aquí acompañándonos y trayéndonos toda la información necesaria para que ustedes sepan dónde pueden conseguir los distribuidores, Juan Manuel. Bueno, voy a nombrarles algunos que no haya nombrado. Bueno, estamos en Barranquilla, en Centro Arte Papelería, que queda en la carrera 49B, número 7593. El teléfono de Centro de Arte y Papelería es 369-2428. Ya consiguen todos los productos de arte y pintura también. También, donde la señora Nina Neira, en la calle 53-1619. Y en las Panamericanas y Comerciales Papeleras. Y Gran Manzana. Y las papelerías Honan en Cartagena. Donde la señora el almacén Bitácora de la señora Janet Olava en Cali. También, Depósito Textil Aled de Osorio, se me olvidaba también, en Cali, allá consiguen los productos de arte y pintura, Depósito Textil de Aled de Osorio. Claro que sí, una persona muy conocida allá en Cali, que obviamente está distribuyendo todos los productos de arte y pintura, porque saben y conocen que estos productos son de muy buena calidad, y sobre todo que los clientes van a quedar muy satisfechos al probar estos productos en sus proyectos. Les recordamos que estamos con arte y pintura, y si ustedes quieren más información, solamente tienen que dirigirse a www.artepintura.com.co para que ustedes tengan toda la información acerca de los productos, los colores, todo lo que ellos ofrecen, los esténciles, porque recordamos que son más de 200 diseños los que encontramos con arte y pintura, y lo mejor es que los precios son súper fantásticos para que ustedes aprovechen todos los proyectos que los puedan realizar con arte y pintura. Mi profe, ¿ahora con qué vamos? Bueno, vamos a trabajar nuestra cenefa que se ve en la parte de abajo. Entonces, como habíamos hablado en programas anteriores, vamos a trabajar nuestro pegatel. Entonces, lo que hacemos es siempre pensar en que tenemos nuestra película brillante en la parte de abajo de nuestra tela, de lo que queremos pegar, y la planchamos por la parte de atrás. Entonces, una vez ya esté pegada, ya tengamos el pegante en nuestra tela, entonces recortamos y despegamos nuestro papelito para así mismo empezar a pegar. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces ya acá tenemos expuesto el pegante sobre la tela y lo que hacemos es simplemente planchar para adherir nuestra florecita.
Bueno, importante recordar, Juan Manuel, que este pegatela lo podemos encontrar con Arte y Pintura y que no solamente lo podemos encontrar en este tamaño, que es el que tenemos acá generalmente, que es muy fácil de utilizar, sino también para personas mayoristas, pues los pueden conseguir por unos rollos mucho más grandes y que les van a servir muchísimo tiempo. Es exacto, lo pueden conseguir lo pueden comprar en bolsitas por yarda, por 47 centímetros. O vendemos los rollos de 100 yardas por 1,41 m de ancho, ¿no? Porque tenemos mucho cliente que le gusta pues cortarlo a la medida del cliente. Hay gente que, por ejemplo, quiere el metro, entonces lo tienen y lo cortan como lo vayan vendiendo, ¿no? Claro que sí, aquí tenemos las dos opciones para que ustedes aprovechen este importante material que es tan fácil de utilizar, profe, porque realmente en el mercado encontramos muchísimos diseños. Solamente compramos la tela, le ponemos el pegatel y ya es suficiente. Sí, claro, aquí estamos haciendo una combinación entre esténciles y telas, entonces aquí es mucho jugar pues como con la creatividad, con lo que conseguimos y pues con nuestros esténciles. Bueno, entonces aquí finalizamos ya con nuestra decoración brillante, que son nuestras escarchas y nuestros bordeadores. Nuestra escarcha lluvia láser, color rojo, lo vamos a marcar en la parte central de la ropa de nuestro muñeco de nieve. Y la escarcha láser dorada común, que es más pequeñita, entonces la vamos a poner en la parte exterior, como para darle luz. Entonces lo vamos a hacer así, también, tanto como en el buzo como en el gorrito. Recuerden que previamente aplicamos nuestro glitteret para que se nos fije nuestra escarcha. Este glitteret es textil, entonces nos funciona perfecto, lo podemos lavar, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, una vez tenemos aquí ya esta parte, aquí también en el detalle de nuestro reno, también pues decidimos poner un poco de brillo. Miren qué bonito diseño, cómo está quedando realmente. Nosotros aquí tenemos la fortuna de contar personas tan bonitas como nuestra profe Mónica Ariza, quien viene con Aprende y Venda y viene y nos enseñan estas lindas técnicas para que nosotros lo realicemos en nuestra casa. Como en un momentico podemos llegar y transformar un delantal que estaba totalmente limpio, solamente blanquito, y mire cómo ya tiene tanto color y tanta técnica, profe, porque aparte de lo que estamos trabajando con unos materiales, pues abajo también estamos utilizando el pegatela de Arte y Pintura. El pegatel, entonces aquí no es más sino seguir como adornando nuestra cenefa en la parte de abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestro Fashion Gem blanco y negro y nuestro glitter color dorado y verde oliva. Entonces vamos a empezar a marcar todos aquellos detalles que se ven un poco más fuertes con nuestro glitter negro, perdón, nuestro Fashion Gem negro. Entonces vamos a empezar a darle como un poco de fuerza y también de textura. Recuerden que acá es mucho jugando pues como con todos los materiales, las texturas, todos los materiales que tenemos. La idea es como que enriquezcan todo el diseño. Claro que sí, aquí estamos trabajando con el Fashion Gem negro, pero le recordamos que también hay otros productos de Arte y Pintura como el Gallery Color, el Diamond Finish, la resina cristal, que también es tan importante para proteger nuestros proyectos, siempre a la mano de Arte y Pintura. Juan Manuel, realmente aquí tenemos muchos productos y usted siempre está innovando con todos para que las personas tengamos a la mano cosas bonitas y sobre todo que no son tóxicas. Sí, como tú lo dices, tenemos la línea completa para manualidades, pinturas para tela, para madera, la pincelería. Nos pueden llamar a Arte y Pintura a los teléfonos fijos, que son el 482-4866, despachamos a todo el país. A nuestro correo de ventas nos pueden escribir, que es arteypinturaventas@hotmail.com, o también pueden escribirnos a nuestros celulares de ventas como el 314-382-0512. Pueden entrar a nuestra página de internet www.artepintura.com.co. Allá están todos los catálogos, cartas de colores. Si ustedes quieren ver en detalle nuestros productos, allá están. Claro que sí, sobre todo que usted con Arte y Pintura va a encontrar productos de muy buena calidad a muy buenos precios que le van a dar una cobertura espectacular a todos sus proyectos y sobre todo que les va a rendir un montón, porque realmente con la cobertura les va a rendir para todos sus proyectos que quieren realizar ustedes en esta linda Navidad, o por qué no, para regalar un lindo obsequio a esas personas que ustedes tanto quieren y que es necesario incentivarlas una vez que otra. Mi profe, estamos utilizando aquí, ¿qué bordeador? Bueno, aquí estamos utilizando nuestro glitter color dorado, entonces ese es el que va a predominar en nuestras poinsettias.
Entonces, marcando mucho pues el tema de los pétalos y tratando pues como de sellar un poco más el borde, porque recuerden que pues es importante, entonces es la técnica del bordado líquido, ¿no? Entonces es como si estuviésemos bordando como en nuestra tela, pero con un producto líquido. Bueno, mi profe, ya se nos agotó el tiempo, ¿qué nos faltaría entonces? Nada, terminar bordeando. Entonces, como bien, utilizamos acá nuestro Fashion Gem negro, blanco para algunos detalles de nuestras poncetillas doradas, y el dorado, el detalle en todos los bordes de las poncetillas. Y finalizamos, como se ve en nuestro referente, unos pequeños detalles que yo los hice pues a mano alzada, pero igual también tenemos otros tipos de esténciles que también nos forman como unos arabescos, entonces se pueden apoyar también con esos esténciles perfectamente y les queda un poco más ornamentado todavía su diseño. Entonces, bueno, mi profe, mil gracias por todos los proyectos hermosos que siempre nos vienen a traer arte y pintura. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, espero que les hayan gustado los proyectos y los esperamos en Cartagena. Bueno. Claro que sí, recuerden la fecha en Cartagena, 17 y 18 de noviembre. Juan Manuel, nosotros estamos felices, si quieren lo acompañamos, nos apuntamos ahí al viaje. Se me olvidó, las papelerías Honer. Las papelerías Honer, recuérdenlo. Entonces, papelería Honer, 17 y 18 de noviembre, para que ustedes aprovechen todos los productos que van a llevar arte y pintura, y sobre todo para que ustedes se lleven esos lindos proyectos a su casa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los acompañe hoy y siempre. Hasta pronto.